Buenas tardes, nos encontramos aquí en el sector San José de Villa de Curas, municipio Zamora del estado de Aragua. Nos encontramos aquí con una vecina del sector que nos habla del plan vivienda. Buenas tardes, me llamo Ana Flores y pertenezco al comité de tierra del sector San José 2. Estoy trabajando en estos momentos en un proyecto de vivienda por PDVSA, la cual se están realizando 38 cambios de rancho por casa, y la cual 13 están en gran avance, 25 están en la segunda etapa. ¿Quién está financiando el plan de vivienda? Bueno, este plan de vivienda está financiado por PDVSA. ¿Cuánto es el monto? Bueno, el monto en realidad no te sé decir, porque eso es algo que lo coordinan los ingenieros. Yo solamente coordino la entrega de material. ¿Y cómo es esa entrega? Bueno, los beneficiados retiran el material que les va llegando, la cerámica, la arena, cemento, pego, todo, varios materiales. Los van retirando en mi casa, que es el centro de acopio. ¿Y han tenido problemas por la falta de que le hace falta un material? Bueno, hubo problemas porque se paralizó el año pasado, pero ya en este año arrancamos de nuevo y en buena forma. Bueno, estas son las declaraciones de la ciudadana Ana Flores, quien les reportó para Noticomún, TV Zamora, Cristian Maldonado.